ser posible que Camero esté despierto tan temprano a las 6:43 de la mañana, Camero? Eso no puede ser posible. ¿Qué está sucediendo? Y básicamente porque nos vamos a ir a probar la nueva Outlander PHEV de la marca de Mitsubishi a México Drive Resort. Primera vez que vamos a estar manejando por ahí. Primera vez que vamos a conocer ese lugar tan popular en el mundo automovilístico aquí en Ciudad de México. Así que vamos a pasarnos un gran día, a disfrutar este viernes de fin de mes, a cerrar bien mayo y obviamente que ustedes también se la pasen bien con esta acción. Pues después de un gran trayecto ya llegamos, ahí están los letreros de Outlander PHEV, de la marca de Mitsubishi. Por aquí están también otros letreritos que dicen igual Outlander, y ahí va el poderoso City que trae el buen Richie. Ahorita vamos a ver qué show con el Richie. Y ahora sí, ya nos dejaron entrar, que quiénes somos, que somos el Stock 7, claro que sí, y vamos a entrar y no les puedo platicar por ahora. Vamos a ver qué tal se pone a desayunar porque ya tengo hambre y llegamos a buena hora. Son las 9:49, así que vamos para adentro. Y bueno, parece que le regalan las Expander Cross. Tienen de aquí demasiados monteros. Parece que le regalan. Uy, miren ese BM. Uy, qué bonito carro. Qué bonito carro. Pues ya estamos aquí adentro, ya nos dieron los cafetes, que es lo importante. Y ahorita vamos a desayunar porque ya me estoy muriendo de hambre. La verdad, ya tengo mucha hambrecita. Ahí están los panas, ahorita grabamos con ellos. Y allá estoy viendo las mamalonas que están ahí estacionadas. Ahí están, como se las enseñé hace rato, ¿eh? Así que vamos a desayunar, que es lo importante el día de hoy, el desayuno. En cuanto a la parte del producto y este concepto que les, ya, bueno, les comentaba yo sobre la confianza de manejo, así como la seguridad que vamos a tener del vehículo, así como la aceleración, vamos a entrar un poco a la parte de es all-wheel control. Es nuestra tracción en las cuatro ruedas que va en conjunto con el twin motor, que es estos motores que vamos a tener en la parte delantera y en la parte trasera. El otro es la vía lateral, así como los frenos ABS y el control de estabilidad. Tenemos, por supuesto, todos estos dispositivos de seguridad activa que le van a permitir al vehículo ser mucho más seguro, pero a la vez confiable en el manejo. Y aquí realmente estamos simulando ya una carretera de curvas más o menos cerradas, ¿va? Lo vamos a seguir haciendo V5 y al final vamos a cambiar al Innovative Pedal, y en esta función vamos a tener una aceleración, y después de la aceleración van a soltar el acelerador, van a sentir que frena más, pero no es la que más regenera. Eso ya los vamos a explicar justo ya dentro del coche y regresamos a lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a dar una vuelta en B, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho es, por ejemplo, si tú le picas el más en B, baja a B0. Y si tú lo subes, si le picas menos, sube. Y la lógica es muy sencilla, yo lo que uso para todas las personas es, el menos es de que quiero menos velocidad. Ajá. Entonces, por ende, si yo le pico y lo llevo a 5, ¿sí? 5 es el que más te regenera freno, entonces es el que más te frena. Por ende, es el que más velocidad te quita. Por eso siempre es, quiero menos velocidad, le pico este, ¿ok? Y si quiero más velocidad, le pico el de más. ¿Por qué? Porque al final va a bajar a 0, aunque reduzca el número, pero en realidad ahí lo que va a hacer es que va a aumentar la velocidad, porque en 0 no te frena ni tantito. ¿Sale? Okay. Entonces, sí quedó claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, voy a acelerar. Ahorita voy a hacer un pequeño slalom en el 5. Y para que sientan un poquito de qué se trata. Y ahorita les voy a decir el tema de preparativo. Y fondo, aquí voy a soltar y vean. Ahí me está regenerando. Pero cuando yo le pico para bajar, 4, 3, 2, 1, no sé si pueden percibir como que te libera. Sí, sí. Y si lo regreso, 1, 2. Digo, se termina sintiendo más como conductor, pero sí. Ya, completamente de acuerdo contigo. Ahorita justo es lo que van a vivir y ahorita lo van a probar, pero exactamente tal cual, ¿no? Vamos a acabar esta vueltecita en modo 5 y ahorita lo manejan ustedes. Suena bien bonito, ¿eh? ¿Cuál es el mejor Extreme Power? ¿O cuál dirían? ¿Cuál es el peor? No, a mí me gusta. Tiene ciertas diferencias, ¿eh? Claro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo, pero con el Innovative Pedal, que básicamente aquí lo que vamos a hacer es... Ahora se le va a fondo. Mira, suelta ahí. Y fíjate cómo cuando tú bajas este a 4, 3, 2, 1, vas a sentir cómo te empieza como a liberar con este. 3, 2, 1. Así, ¿no sientes cómo te libera? Sí. ¿Otro? Sí. Ahora al revés, mete 5. Mira cómo te empieza a frenar.
¿Lo viste? Está súper padre. No, y sobre todo, justo es como aprender a manejar, ¿no? Claro, por supuesto. Porque al final eso es como gran parte de que mucha gente dice, oye, tienen buen sistema, así esto y lo otro, pero si no lo sabes manejar, creo que es parte de... Sí. ¿Algo? No, vamos a otra. Este es el 5, perfecto. O sea, suspira, pero no tanto. Sí, no, por el peso sí ayuda, sí. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a probar el Innovative Pedal, ¿vale? Que van muy callados, amigos. Chamalecito, ¿no? Mira, y ahora sí, vamos a entrar al braking mode. Si quieres, mueve la palanca hacia atrás. Entonces, ahí tienes 3. Si quieres, ponlo en 5, que es con menos velocidad. Acuérdate porque te frena más. No, con menos. Yo te grabé con tu GoPro. Ni cuando quieras. Vamos al slalom. Ay, qué intrépido. Perfecto, cuando sueltas el nadador, fíjate, con este empieza a picar y ve cómo te empieza a liberar. Ahí te va con la otra, te empieza a frenar. ¿En qué vienes? ¿Dónde miras? ¿Qué tal? Ah, eres tú. Sí se siente. ¿Cañón, va? Sí. ¿Cómo frío esta camioneta? Sí, como que no. Atención, área con datos de mapa incompletos. Aquí no se siente el... Gracias. ¿Cómo va la próxima? Gira. Y ahora activa este, el Innovative Pedal. Si se baja. Dale fondo. Igual lo mismo, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, este es aquí de derecho, ¿eh? Ah, y tú dale fondo ahí. ¿Eh? Ahora sí, suelta. Libre. Dale ahí, acelera y vuelve a soltar si quieres para que sientas. Sí, a mí también. ¿Qué tal? Sí, se siente. Huevo, impresionante, ¿no? Sí, el ese sí se va. Pues por un kilo. Pues una casa. O sea, estos sí me gustan, ¿eh? Para hacer tus TikToks aquí, güey. Ya me mareaste, güey. ¡Tachu! Este cabrón. Ya vamos a entrar afuera, ¿no? ¿Qué tal? Luego se derrapa. Sí, se siente. ¿Los invitan a estos eventos seguidos? Sí. Sí, nada más que el estómago no se hace fuerte todavía. Yo vine al de Michelin y al de Zeta. De Michelin que estuvo el Valkyrie aquí. Sí, te vi, ¿no? Sí. En los Audis. Fue en el S4. En el S4 y en los dos BMWs. Yo traía, ¿cuál traía yo? Ni me acuerdo. Yo venía con este Bauti en el Audi. Con Bauti. Ajá. Es cierto, ¿no? Aquí estamos. Bueno, y en el de BM, ¿cuál es el que quieres otro? ¡Písale! Y activarle. Ahí puedes soltar. Y con las paletas puedes decir si quieres más modo de frenado, que sientes que te frena más ahí, o viceversa. Con el 5 ya empieza a frenar. O viceversa y te empieza a quitar la inercia de frenado y te suelta, ¿no? Aquí, exacto. Ahí puedes mostrar que se está cargando en la parte de charge cuando sueltas el acelerador. Si alcanzan a ver, pues ahí se ve. El buen Rich, si se avienta la toma, ahí se va a ver que se regenera. Entonces aquí lo puedo subir hasta 5, ¿no? Exacto. 5 es cuando más te frena. Ajá. Cuando más energía te regenera y más te frena. Y 0 es cuando nada. Ok. No, sí, ahí está. Si se alcanza a ver. Sí. La regeneración. Quizá los de la cámara no lo sienten, pero ¿qué tal se siente? El cambio, el, ¿cómo dices? La frenada. Claro. ¿Cómo vas, mi stock? Bien, disfrutando. Y aparte el paisaje, no, bueno. ¿Qué tal, eh? Está súper bonito, ¿no? Aquí frena.
Buena podada de césped. ¿Sí va? Sí, parejito. Y se pone todavía mejor en unos meses. Mira, aquí dale ahora sí el Innovative Pedal. Ajá. Está activo. Es una u otra, no puedes usar el Braking Mode o el Innovative Pedal al mismo tiempo porque pues sí. No tiene ningún sentido. Sí, ¿no? Dicho. Entonces aquí ya se activó, ¿no? Está desactivado. ¿Cómo me di cuenta que está activado? Ahí al lado del Ready hay un pedal del verde de la izquierda. Ah, ok, es que me estaba tapando. Ok, ya está activado. Perfecto. Listo, vámonos. Vámonos. Fuga para Cali. De que aceleramos. Y aquí lo curioso es de que al momento de que nosotros soltamos el acelerador, se empieza a frenar por sí sola la camioneta. Y aparte, el pedal literal se frena. Se va hacia adentro sin que tú lo estés presionando, que es algo que sí está interesante. El manejo, pues sí, también se siente obvio la frenada en seco del vehículo por sí solo. Y aparte, también se está regenerando, ¿no? Es correcto. Entonces, es correcto. Ahí solo se regenera siempre en curva. En recta no se regenera. Y una pendiente hacia abajo sí se regenera. Ok. O sea, solo en recta no. Porque acuérdate que el objetivo del Innovative Pedal no es tanto el regenerar la energía, sino más bien como un manejo más cómodo, más seguro. Ok, ok. Que te vaya frenando tal cual como un Scalextrix. Ajá. Que no soltas el acelerador. Lo mismo. Salimos, ¿no? Si quieres, échate nomás. Va. La última. Te vas a vengar, ¿verdad? ¿Quieres que te maree? No sé, amigo. Eso dependerá de si traes buenas manos. Uy, sí se maneja bien. ¿Cómo sientes de la... de la Lexus NX a esta? Aquí derecho, si quieres. Pues... no, sí se siente más potencia la otra vez. ¿Sí? Sí. El freno y se rena. Y aparte hay que recordar que Lexus NX es híbrida. Justo. Y este es plug-in hybrid. Esto es en drive normal. Ajá. Ahí en realidad no se regenera nada. Si lo traes activado. Ahí solo entra el motor a combustión, ¿no? No, siempre está en el eléctrico también. Ok. Lo que pasa es que el motor a combustión este, que en este particular caso, alimenta el motor eléctrico y es el que el motor eléctrico es el que le da la potencia a las la potencia y la tracción a las ruedas. Es correcto. Okay. ¿Y este cómo se llama este modo? Braking mode. Braking mode. ¿Este se puede activar en ¿Para? Movimiento? Sí, sí, sí. Ahí está activado. Ahí está activo. Ok. ¿Y el pedal ese sí tiene que estar parado? No. Sí. Ahí está. Sí, cierto. Por lo quitas. Okay.